frenar ese remodelado, y en ese remodelado, ¿quiénes actuaban? Eje renina, angiotensina, aldosterona, el eje nervioso simpático, recuerden la clase de falla cardíaca, y las citoquinas. ¿Contra quiénes puedo actuar? Eje renina, angiotensina, con IECAs, ARAs, y el sistema nervioso mediante beta bloqueadores, ahí entra. Mientras que para tendré fibrinolíticos, usaré antiagregantes plaquetarios, usaré anticoagulantes para luchar contra el trombo, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ocurrir con estos pacientes, ¿no? Y estos pacientes llegan a la cardiopatía dilatada, antes eran más, ahora son menos, una vez que hemos entendido esto de del remodelado, pero es la principal causa de muerte a largo plazo, ¿no? De estos pacientes que sobreviven en el momento agudo, pero en el largo plazo desarrollan esta cardiopatía dilatada, hacen falla cardíaca y mueren de la falla cardíaca. ¿Qué otra cosa pueden hacer en el momento agudo? Electrocardiograma, así de feo que le ven, es de una taquicardia ventricular. Sobre todo en las primeras 48 horas, estos pacientes mueren súbitamente por taquicardias o fibrilación ventricular. Esta es la razón, estas arritmias ventriculares malignas, esta es la razón por la cual estos pacientes son monitorizados desde el momento en que uno hace el diagnóstico. O sea, este paciente yo no lo voy a tratar en su casa, no lo voy a tratar en sala común, tiene que estar vigilado, monitorizado, porque en las primeras horas esta va a ser la causa de muerte, ¿no? Y si está monitorizado, yo me daré cuenta que hace la TV, que hace la FB, lo desfibrilaré, le haré el tratamiento oportuno y no morirá, ¿no? Parte de la disminución de la mortalidad que hemos tenido en estos pacientes en los últimos años es nada más el hecho de monitorizarlos. Antes, como se identificaba que eran pacientes que estaban estresados, parte del tratamiento era aislarlos, se los ponía al fondo del hospital, ¿no? En una zona donde nadie los veía, nadie los molestaba, y al día siguiente venía a la visita y me encontraba muerto al paciente, ¿no? Por esto, ¿no? Entonces ahora al contrario, estos pacientes los fastidiamos, todas las primeras 48 horas estamos a su lado, qué toma de proteína, qué toma de café, qué medida de hacerle el tin, tin, tin del monitor, están los pobres con sus medidas de apersonada para que puedan dormir, pero están vigilados, ¿no? Altamente vigilados por la posibilidad de que ocurra esto, ¿ya? Eso también tenerlo en cuenta. Esta es de nuevo la imagen del, como les decía, ¿no? De la arteria, como un muñoncito tapada, y luego de una terapia de reperfusión, que es entrar este catéter, inflar un globito que mecánicamente aplasta el trombo y aplasta la placa ateromatosa, y luego pone un stent, que es una especie de malla cilíndrica, para que ya no se vuelva a obstruir, y un EKG que tenía este super nivel del ST, cae el nivel del ST, me dice éxito en la reperfusión, el EKG de nuevo me ayuda para decirme que hay éxito en la reperfusión, y la imagen de esta arteria obstruida vuelve a tener flujo, ¿no? Entonces esto se logra mediante angioplastía o se logra mediante una terapia fibrinolítica que disuelve el trombo, pero la idea es lograr esto para que ese músculo vuelva a estar irrigado, se minimice el daño, ¿no? Y se vea a futuro menos remodelado, ¿no? Empieza la lucha contra el remodelado desde acá, desde que logre reperfundir lo más antes posible. Entonces, en resumen, el síndrome coronario agudo es la consecuencia de la complicación trombótica de una enfermedad ateromatosa, ¿no? ¿En quién? En una placa vulnerable. ¿Por qué es vulnerable? Porque tiene placa fibrosa delgadita, alto componente inflamatorio, que es el responsable de que esta capa sea delgadita por poco colágeno, colágeno que se degrada por las metaloproteasas, que se rompe, este material inflamatorio también es el causante de que tenga mucho factor tisular protrombótico, se rompe la placa y la reacción al tener el contacto con la sangre circulante es la formación de ese trombo agudamente en pocos minutos, que es el que desencadena pues, el síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces todo empieza desde la lesión endotelial por factores de riesgo, la inflamación, la formación de esta placa ateromatosa que luego es vulnerable y se rompe, ¿no? La consecuencia extrema es esta complicación trombótica, es un fenómeno aterotrombótico, ¿no? Que en el peor de los casos pues tapa totalmente y lleva a la muerte celular, que es el infarto de miocardio, ¿no?
hay dos riesgos, ¿no? En el momento inmediato de llegar al hospital, sobre todo por arritmia maligna, y a largo plazo el remodelado de los pacientes que superviven en el momento agudo, pero que en el largo plazo a lo que tenemos que luchar ya también es contra este remodelado y que no caigan en falla cardíaca, ¿no? Entonces ese es el continuo de una historia que empieza mucho tiempo atrás, que tiene una repercusión aguda y que tiene todavía mucha historia hacia adelante. La mayoría sobrevive, entonces son pacientes que los vamos a ver en el momento agudo y que los vamos a acompañar en su supervivencia para que sea lo mejor posible. ¿Preguntas? Thank you.